lo recibió y la idea es que lo pasemos bien, esto es un conversatorio, así que después de desarrollar algunas preguntas con nuestros invitados, Isabela Martínez, diseñadora, especialista en efectos especiales, un aplauso para Isabela por favor, eh, Lucio Rojas, director de cine eh, y además tengo, tengo que decir que quizás uno de los directores, no sé si polémica es la palabra, pero que generaste mucho muchas cosas con la película Trauma del 2017 eh, y que de alguna manera establece una impronta distinta dentro de lo que es el cine fantástico y de terror. Y eh, Jesús Diamantino, escritor académico, especialista también en narrativa de terror, que es quien da origen a este conversatorio, porque vamos a hablar de un libro que se desarrolla eh, a raíz o al alero de que se cumplen 200 años en marzo del 2018 de la publicación de Frankenstein de Mary Shelley. Este libro, El legado del monstruo, justamente toma como referente eh, lo que pasa con Frankenstein, la criatura, también con Víctor, que nace la criatura, pero también fundamentalmente con eh, Mary Shelley, que es quien desarrolla esta, este, este ser. Que en definitiva, invade nuestra historia hasta el día de hoy. Y por lo mismo, quiero partir con, con Jesús y preguntarle, eh, de alguna forma, por qué es tan relevante la figura de Frankenstein en la literatura contemporánea y en la narrativa literaria y cinematográfica, crees tú. Bueno, primero que todo eh, quiero dar las gracias a la organización del Santiago Horror Fest y por la invitación a este conversatorio y, y claro, también a nuestro, eh, a las personas que nos acompañan acá, cierto que personas que por cierto yo admiro mucho y me siento muy honrado de estar acá conversando con ellos. Así que muchas gracias y gracias por supuesto a todos los asistentes. Eh, yo siempre he considerado que hay dos grandes figuras que podríamos considerar seminales o originarias para todo, toda la configuración de lo monstruoso en la actualidad, tanto en la literatura como en el cine, que es el monstruo de Frankenstein, por un lado, y por otra parte, Drácula de Bram Stoker. Creo que ahí hay dos grandes pilares que de alguna forma desarrollan la ficción fantástica y terrorífica en la actualidad, pero particularmente con con el monstruo de Mary Shelley, yo creo que lo que genera, digamos, este eh, su importancia, su trascendencia radica en su carácter metafórico más que nada, más allá de la caracterización que todos nosotros conocemos, bueno, más más bien por el cine particularmente y también por Frankenstein con su primera eh, digo, con Drácula, con sus primeras adaptaciones, más allá, digamos, de toda la configuración física, la descripción que todos nosotros conocemos, eh, yo creo que es lo que encarna la figura monstruosa, porque se puede leer desde diferentes perspectivas, ya sea desde la marginalidad, ya sea, por ejemplo, desde la disociación y el quiebre entre el padre y el hijo, eh, y todos esos miedos yo creo que siguen palpitando hoy en día. Porque de alguna manera todos le tememos a la soledad, todos le tememos a la, a la marginalidad. Y desde ahí yo creo que la figura de Frankenstein ha, ha trascendido. Hay un elemento que es bastante interesante dentro de lo que plantea Jesús, que es justamente no solamente la trascendencia y el carácter seminal de la figura de Frankenstein y de Drácula, sino que establece de alguna manera el, el, el relato a partir del nombre de, de la obra que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Eh, Prometeo es quien entrega el fuego de los dioses a los seres humanos y es eternamente castigado por eso. Y obviamente la película eh, bordea esta idea de lograr eh, insuflar vida a un cadáver. Y aquí quiero ir contigo, Isabela, porque de alguna forma en tu trabajo, eh, justamente lo que tú haces, guardando las proporciones y, y, y todo, es de establecer o darle vida a un imaginario que tiene que ver, en este caso, por lo que estamos conversando, con el mundo del terror. ¿Cómo se establece dentro de, 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 del imaginario tuyo y dentro de la gente que desarrolla los efectos especiales esta necesidad de vincularse con lo terrorífico y finalmente darle vida a eso terrorífico para que logre el efecto necesario en las audiencias? ¿no? Eh, ¿Se escucha? Se escucha. Eh, principalmente la idea parte a través ¿Se de... ¿Se escucha? No, no vamos, vamos, vamos por escuchar. A ver un poco. a ver ahí, démole. Se, se apaga. ahí. ahí. ahí, ahí, sí, ¿Ahí se sí. escucha? sí. sí, sí. Eh, bueno, principalmente para crear un monstruo hay que partir por la idea de un guión, en el caso de las películas o a partir de una historia, por ejemplo, un libro. Eh, bueno, Frankenstein es icono, uno de los principales monstruos a través de la historia, junto a Drácula. Pero Frankenstein a mí me provoca más un tema de sentimientos, por ejemplo, eh, principalmente el rechazo, miedo al rechazo es como lo, lo máximo que él expresa y bueno, traerlo a la vida va a depender mucho también del imaginativo de la persona que haya creado la historia. Por ejemplo, si no tuviéramos la imagen de Frankenstein creada en la cabeza va a ser igual muy difícil de crear algo diferente o que se parezca. Eh, han habido muchas series, muchas películas a través de la historia eh, evocando a Frankenstein, pero es muy difícil sacarlo <coughs> del, como del común que es el monstruo feo, partes humanas, eh, como un poco torpe en su forma eh, facial, tiene como una forma muy tosca y sin esa expresión tampoco Da la sensación de, de producir esos sentimientos a través de él, como los miedos, miedos principalmente. Para mí es como miedo al rechazo la figura de Frankenstein, más allá de otro sentimiento. Ahora, en ese sentido, lo monstruoso estaría en, eh, en, 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 en las personas, en definitiva. En la novela de Frankenstein, y aquí incluyo también a, a Jesús, eh, cuando uno lee la novela, uno termina teniendo una cierta... Eh, con miseración con la criatura y al contrario termina detestando perdón todos leyeron Frankenstein para no spoilear digamos ¿no? ¿sí? más o menos bueno hay película, ha pasado 200 años tiene tiempo para leerlo eh, de alguna manera uno termina teniendo como sentimientos por la criatura y termina detestando a, a Víctor claro eh, sí, y verdad. eso tiene que ver un poco con lo que dices tú como que el monstruo finalmente es la humanidad más que la criatura en sí misma por ser fea es casi como lo que pasa con Quasimodo en el jorobado de Notre Dame ¿no? claro eso, ¿Eso qué, qué revierte para, para las perspectivas de ustedes, Jesús, para, para ti, a la hora de observar este tipo de cosas, de ver la monstruosidad en, en el hombre, en definitiva? Más que en lo que crea, sino que cómo utiliza lo que crea o cómo rechaza lo que crea, como bien dice Isabela. Claro, ese, ese punto es muy interesante en la figura del, del monstruo, porque si nos damos cuenta en la novela, cuando... El monstruo de Frankenstein se convierte en monstruo y le otorgamos la caracterización de monstruo y lo definimos como tal, es cuando se humaniza, es decir, cuando él siente el rechazo, cuando él siente que, que su creador, su padre, no solamente lo rechaza, sino que también se niega a, a crear una, una compañera para, para que él padezca o el resto de su vida, es decir, padecer en el sentido de que de continuar con su vida marginado. Cuando Víctor se niega también a, a crear esta novia, la famosa novia de Frankenstein, que después se va a desarrollar eh, en el cine, eh, ahí se transforma en una... En, pues, para el monstruo, ¿cierto?, es la razón que lo pervierte, o sea, finalmente la perversidad del monstruo, la venganza que es el motor que, este, que esta criatura, ¿cierto?, lo lleva a cometer los crímenes que comete dentro de la novela, es cuando toma conciencia del rechazo absoluto. Es decir, en un principio, él intenta acercarse a un grupo de personas, cuando él se descubre finalmente ante la familia de este anciano ciego que no lo puede ver en el primer acto de, en, el segundo acto, quiero decir, de la, de, de la novela, cuando él se revela finalmente como es y siente el rechazo, ahí es cuando toma conciencia de su propia monstruosidad. Y finalmente, yo creo que ahí es cuando se invierten también un poco los papeles, porque ya no solamente... El, la figura de, de esta criatura ya no solamente él es el monstruo por sus actos y, y por sus características físicas, sino que también el monstruo es el padre, porque el padre lo rechaza. Entonces, el hecho de, de no reconocer al hijo y, y de negarle la felicidad acompañado de otro, es cuando nosotros también le otorgamos y proyectamos esa idea de monstruosidad también en su, en su padre, que en este caso sería la figura racional, la ciencia, en fin. Es bien interesante lo que pasa. Hay que recordar que eh, Frankenstein, al igual que Drácula, se escriben al alero del romanticismo gótico en el siglo XIX. Y es bien interesante lo que plantea Jesús porque de alguna forma también empieza a germinar el psicoanálisis. Y desde ese punto de vista, lo que estás planteando tú, eh, me, me, me resuena mucho a esta idea de, eh, de un padre que no le permite al hijo ser que no le permite al hijo crecer, que no le permite al hijo tener pareja, de hecho. O sea, eh, en este caso es muy, es muy concreto. Te, te, te armo una pareja, pero te la destruyo. Y tanto que el hijo termina diciendo, ok, entonces yo destruyo, destruyo a mamá también, digamos. O sea, yo te, te jodo eso. Esta, esta idea psicoanalítica que a mí me parece muy, muy interesante de cómo se va desarrollando la narrativa, creo que tiene un, una, un arraigo muy fuerte en el cine también. Y ahí quiero agarrar eh, a Lucio eh, dentro, de la, de, dentro de las instancias creativas. Y fundamentalmente también porque me quiero referir a, a la película Trauma, que es como la, la más potente de las que has ha desarrollado, Lucio, a pesar que tú estás haciendo cine desde el 2011 y has tenido varias cosas y hoy día estás trabajando en, en, algunas, en algunas películas también. Eh, en Trauma tú tomas varios elementos que tienen que ver, de hecho, con la historia de Chile. Y desarrollas a partir de una A ver, de un encuadres terrorífico, por así decirlo, eh, la historia reciente de Chile, tanto así que incluso es leída como una película política, además de ser una película muy, muy violenta. Eh, esa narrativa que, que tiene el cine de permitir la ensoñación, porque cuando uno está en una sala de cine está oscura, hay como una suerte de ensoñación, eh, logra desarrollar una narrativa diferente, ¿por qué haces trauma y por qué además establece esta situación tan... Acorde al nombre, generar una, una dinámica traumática por parte del espectador a la hora de enfrentarse a la película. Bueno, eso tiene que ver con algunas serie de factores. Primero, lo, el monstruo, propiamente <laughs> tal. Eh, ¿Qué es el monstruo? Mientras conversaban, ustedes pensaban en la, el mismo Frankenstein, que de monstruo pasa a ser monstruoso para la gente, que al mismo tiempo se comporta más monstruosamente que, que él mismo. Porque él. Si uno lo ve, desde lo humano no tiene actitudes monstruosas. Pero muchas veces eh, los personajes, desde la desesperación, desde la necesidad incluso, <laughs> lo llevan a actos bien complejos o, o antiéticos, por decirlo. Yo antes, cuando más chico tenía como, <laughs> como un hobby muy escabroso de mirar crónica roja y, y bueno, <laughs> cuestiones familiares, tenía acceso a archivos judiciales de que habían en mi casa. Y eso me permitía eh, ver, el, el, los archivos judiciales son gigantes, ya, te pueden casi un vasto y un personaje desde el, el criminal, desde su vida, como tuvo su, ju, su juventud y todo, y ahí te das cuenta como cualquier persona, como yo, tú, como cualquiera que está acá, pues determinados factores pueden llegar a cometer un crimen atroz. En eso no hay nadie que esté exento de eso. Y pensaba, y pensaba también en las figuras creadas para dar compañía, para demostrar poder o para creerse Dios como el caso de Frankenstein y me acordé de Pinocho. A propósito, hace? Pinocho también es una figura que termina siendo monstruosa. Estamos hablando de la marioneta, ¿no? De la marioneta. Este es importante <laughs> por Ese acaso. O sea, ambos son monstruosos, pero la marioneta no, no tenía ese afán monstruoso, o quizás sí. Y no, pero, sabe, y, no y, y no sabemos. Y creo que a propósito de un tráiler de una nueva Pinoche que sale en Italia, que está súper buena todo esto, para que le echen un vistazo, pensaba en eso, cómo el personaje, cómo la criatura, cómo el ser deriva en algo distinto a su conformación. Y desde ahí eh, comenzamos, de hecho con Isabela, que es compañera de, de trauma, a, a trabajar eh, en esta película porque si bien la gente de repente uno escucha mucho en Chile, hoy, oh, hasta cuándo, películas políticas, en realidad ahí dan ganas de responderle hasta, Responda, <laughs> hasta siempre. Responde, o sea, en realidad, uno, uno se pone como más agresivo en el buen sentido y de decirle, pero las películas, la, la historia hay que contarla. O sea, de hecho, salió un estudio hace poquito que decía que un 10-12% de películas tienen eh, connotación política, tienen que ver con la dictadura o lo que le rodea. Pero es mínimo. O sea, se hacen tan pocas películas en Chile que, y que más encima se toquen desde distintos factores, o desde distintos puntos, para mí me parece súper importante y relevante. Y en el caso de Trauma, quisimos hablar, no desde. No quisimos hacer un retrato de la dictadura ni nada, de cosas que cualquier persona puede eh, meterse a internet y encontrar, o ver un documental. Sino, en, básicamente, nos quisimos conectar con el mal, con el mal que yace ahí, con el mal que derivó desde ahí. Y, y eso fue un proceso desgastante desde la escritura del guión, porque hubo que conectarse, hubo que investigar con cosas que son, no son aber, aberrantes, o sea, son, son realmente monstruosas sobre la, la, el ser humano, cierto ser humano, lo, lo que son capaces de llegar a ser. Y desde ahí eh, nace la idea de un personaje que es Juan que por aquí anda el actor que hizo de Juan en, en Trauma. Que ¿Está acá? ¿En serio Juan está acá? ¿Le da la mano Juan? ¿Está o no? Max se quedó afuera. Bueno, Juan se quedó afuera. <laughs> y y cómo un, un niño común y corriente eh, puede llegar a ser una figura monstruosa, eh, sordida, más, más allá de, 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 de un ser violento, de, de un psicópata común y corriente. Y eso nos interesaba como equipo y nos interesaba narrar esa historia, eh, que es una historia que es una atractiva. Como el, una vez escuché una frase, no, no sé a quién se la escuché, decía: cualquier psicópata en algún momento fue niño, pero hay un punto en que, en que vuelven o se van hacia la maldad pura o, o, hay, o, o hay connotaciones que lo llevan a, a llegar a ser esa persona. Y eso es súper interesante, o sea, obviamente eso lo puede explicar mejor un psicólogo, un psiquiatra, un especialista en la materia. Pero desde nuestro punto creativo quisimos eh, ser fiel a, a casos así. Y por eso es que la película, para todos los que la han visto, eh, está tan cargada de maldad. Eh, lo que hablaba de la experiencia en una sala de cine que se apaga la luz. Nosotros quisimos que trauma fuese una experiencia, una experiencia desagradable. Eh, yo soy de los que defienden la libertad del cine en todo tiempo. Y una de las libertades que más defiendo es que el cine no necesariamente tiene que ser un, una actividad de entretención, de pasarlo bien. Para mí es muy válido que el cine te desafíe eh, a pasarlo mal, a, a llevarte un momento desagradable e incluso sacarte de la sala. Eso es válido para un creador, es válido para un autor y es válido para los equipos que se meten en este, en este tipo de proyectos que son a la larga tan polémicos. Levantó polémica por el, los tiempos que corren, Obviamente la película es extremadamente violenta, pero más allá de eso, es extremadamente realista con las cosas que, que tratamos ahí. Y tuvimos la fortuna de tener a Rodrigo, que fue el productor ejecutivo de la película, que nos dio libertad total. Y encontrar eso hoy en día, ya sea en Chile o en cualquier lado, encontrar libertad total, creativa, narrativa, y de puesta en escena por una película así, es algo que se agradece mucho. Y, y desde, esa, desde esa instancia pensamos que... La película no podía pensarse con ninguna licencia eh, ni ninguna concesión para tratar de llegar a más público. Tiene que llegar a los públicos que debe llegar. Si es más de nicho, eh, ok, es de nicho, está bien. Pero lo principal es que la película se entendió súper bien así. Eh, de hecho, eh, tuvimos feedback muy lindo desde el extranjero, bastantes, eh, donde... Gente decía que la película le llamó tanto la atención que no podían creer los hechos que se narraban ahí, que fueron a ver, a investigar, a leer sobre la historia de Chile, a leer, a leer sobre esos 17 años, a, leer, a ver documentales. Y que una película de un país pequeño como Chile te cause eso a un europeo, gringo, es algo que solamente estos medios pueden hacer. Por eso es que la, la, el cine y cualquier obra artística tiene que ser capaz de llevar a la reflexión, al diálogo, a la crítica y, y atreves o sea, cuando me invitan a charlas siempre digo a los, a los que, que quieran hacer su película que no estén pensando en el mercado, en la taquilla y todo, más encima Chile es un mercado marginal, o sea, van a llevar 3.000 personas y chao, o sea, mejor no llevar nada pero hacer la película que quisieron y, y despojarse de todos los miedos y, y licencias posibles para, para un proyecto así. Y en este caso fue la maldad, la maldad humana y el monstruo, el monstruo que narramos desde el humano, o sea, siempre me, me atrae más los personajes monstruosos que el monstruo de, de películas el de novelas. Digo, claro, sí. La fantasía del monstruo. Claro. Isabela, y, y trabajar en la maldad, desarrollar la maldad, eh, ¿cómo, cómo se, se, se siente? Porque te lo preguntaba hace un rato, ¿tú, eras, tú eres finalmente la que lleva, eh, la, que, eh, eh, la que materializa la maldad. Claro. Eh, 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 ¿Cómo es? ¿Es violento? ¿Es? Porque, a ver, cuando uno se enfrenta a películas como Trauma o como otras películas también que, que efectivamente golpea, yo estoy muy de acuerdo con Lucio que creo que eh, el cine y el arte en general eh, lo que tiene que hacer es provocar. Eh, uno tiende a pensar, e incluso se habla como de la belleza del arte, pero la belleza del arte también puede ser hasta el asco. O sea, es un tema filosófico, pero es importante, y ahí Lucio tiene un punto muy importante. ¿Qué pasa cuando tú en el fondo llevas a lo concreto la maldad? No sé, el descuartizamiento, el horror, la tortura, la monstruosidad. Bueno, principalmente eh, al momento de leer el guión, yo dudé mucho si quería realmente hacer algo así porque era muy crudo. Eh, bueno, creo lo he repetido igual, pero... El tema de los niños a mí me violenta bastante, entonces yo dije, realmente quiero llegar a trabajar en algo así donde también ocurre maldad hacia un, 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 un niño. Sí, claro. Y bueno, dije, ¿por qué no? Después, conversando con Lucio, y hubo un momento en el cual me dejó una frase bien marcada que decía, bueno, si no mostramos la maldad de esto, ¿cómo hacemos a la gente resonar lo cruel que es? Que una persona actúe de esta forma. Y tenía razón, o sea, si no se muestra eh, la realidad, difícilmente también podemos provocar, oye, esto es demasiado malo. Y esto ocurre. Todos los días ocurren cosas así en Chile, en el mundo, o sea, violaciones, torturas. No lo sabemos. <laughs> Hay casos bastante fuertes, como el de la Fernanda Maciel, por ejemplo. Claro. Y, y bueno, para poder realizar ese que quede. Eh, de esa forma, a no sé, los que vieron la película que se ve bastante real, era trabajar lo más orgánico posible los efectos. Que la sangre se ve absolutamente real, que la piel se note bastante en cámara, que dé ese brillo natural que tiene. Y, y bueno, los, hacer todos los efectos en cámara junto con CGI para componerlos y quede un balazo con, con las menudencias tirándolas. O, ¿cómo se llama esto? Cuando quiebra la quijada Jimena, que está ahí, <laughs> está viva. Entonces, esas cosas eh, había que trabajarlas bastante orgánicas para que al momento de componer no hubiera tanto problema. ¿Te pasó algo a ti? Porque sí. me mencionabas recién que te costó aceptarlo cuando lo leíste. Yo sí. creo que cualquiera que se enfrenta justamente a, a la maldad y a esta maldad también, yo creo que ahí Luce te da un punto clave. Una cosa es la maldad monstruosa, fantasiosa, y quizás ahí Frankenstein también tiene algo que decir, porque finalmente el monstruo, en una opinión muy personal, es Víctor, eh, es, el, es el hombre. ¿A ti te pasó algo ya cuando, cuando efectivamente lo hacías que a alguien le rompa la quijada, o que una persona se vea descuartizada, o que se torture un niño, o etcétera? No sé, todo eso... Fue un rodaje igual bastante tenso, porque lo trabajé sola. Con ayuda de mis compañeras, de repente por, por amarrar el, la maqueta o cosas así. Pero claro, al final del día decía: estoy haciendo esto, y igual es muy crudo. Sí. No sé si esto realmente se va a recibir bien. Tenía esas dudas, pero se logró. De hecho, tuvimos buenas nominaciones afuera también muy por bueno. efectos especiales. Sí. Y cosas que. Cuando pensé que iba a estar nominada en Italia, por ejemplo, o en Nueva York. Creo, no, Canadá, no me acuerdo bien, Canadá. Y con una película además que ha tenido bastante éxito y, y ha sido bastante Mucho. reconocida por la crítica Mucho. también. O sea, Después no solamente película, es un aspecto de efecto especial artístico-técnico, sino que además en, en sí toda la narración toda la está, la está, muy, está muy, muy bien destacada, hecha. claro. Sí, sí. Está muy bien hecha, bueno, eh, creo que una de las películas más crudas de Chile. Es la película sí, más cruda, sí, más sí. fuerte que existe en Chile en cuanto a torturas y muertes. Eh, la historia que también, y está muy bonita la fotografía también del, de la película. Y bueno, principal, principalmente fue eso, trabajar lo orgánico en los efectos. Hay una cosa que llama la atención porque finalmente el monstruo de Frankenstein está realizado por partes, está hecho de pedazos. Y el legado del monstruo está hecho de pedazos, es una antología. Eh, y tiene cosas bien interesantes porque esos pedazos en este caso son más bien metafóricos, tienen pedazos de Mary Shelley, tienen pedazos de Frankenstein, tienen pedazos de la criatura, tienen pedazos del imaginario gótico, eh, ¿cómo, ¿cómo se fue gestando esta idea, Jesús, que finalmente se, tra se trasunta en un libro de retazos como el monstruo de Frankenstein que eh, homenajea también a esta, a esta historia, ¿Cómo, cómo lo fuiste gestando en tu cabeza y también para elegir este tipo de cosas. Por ejemplo, me llamó la atención lo de Baradit, que es un ensayo más bien, más que, más que un texto eh, ficticio, un texto de ficción, es un ensayo que él desarrolla como un, una reflexión, en definitiva. ¿Cómo lo, cómo lo fuiste estructurando? Eh, primero, la... La idea que tuvimos en Zigzag fue, como tú lo mencionabas anteriormente, homenajear los 200 años de la publicación de Mary Shelley y una de las cosas que que nos propusimos es cuando invitamos a los autores a participar porque son autores eh, hispanohablantes, hay autores españoles, cubanos, venezolanos, <coughs> argentinos, en fin, y la idea. Eh, no hubo un pie, bueno, el único pie forzado fue un homenaje a, a Frankenstein, pero a, más bien a la dimensión global de la obra. Entonces, en ese sentido, eh, otorgamos mucha libertad a los autores para que abordaran la figura, la monstruosidad y lo terrorífico de diversas perspectivas. Entonces, eh, lo interesante es que esos pedazos son también diferentes visiones que tienen los autores sobre lo que consideramos monstruoso hoy en día. Entonces, el monstruo, lo, los cuentos retratan diferentes figuras monstruosas, no solamente la figura de Frankenstein propiamente tal, sino también la figura, incluso la figura monstruosa de Mary Shelley como una madre que perdió, ¿cierto?, en, en, en su vida, ¿cierto?, a, a, su, a su primera hija, eh, también que una, una, una figura monstruosa en el sentido de que tuvo que desarrollar necesariamente la idea, la idea de un monstruo a partir de una serie de frustraciones y una serie, ¿cierto?, de, eh, de limitantes que tenía en la época. Entonces, lo interesante es que los relatos son totalmente autónomos en ese sentido, o sea, eh, hay uno, hay incluso que tienen hasta animales monstruosos, hay un perico ahí monstruoso en uno de los, en uno de los cuentos, eh, como también hay, eh, hay, hay monstruos, o sea, la figura de Frankenstein, hay un ejército de monstruos de Frankenstein en el espacio que están luchando, cierto, para para dominar la galaxia. Entonces, en el fondo, hay... Y también hay monstruos humanos que no tienen nada de elementos sobrenaturales, ni, ni fantástico propiamente tal, y, y que en el fondo retrata precisamente eso, la idea de la monstruosidad humana desde diversas perspectivas. Y yo creo que eso se debe a que en, con, con Zig Zag otorgamos libertad a los autores para que, para que observaran de diferentes perspectivas eso, la figura monstruosa. Y de hecho eso es interesante porque con, con Lucio, por ejemplo, no, eh, comenzamos a hablar a partir de una entrevista que me hicieron sobre el libro y yo menciono ahí a Trauma, en el sentido de que una de las preguntas que me hicieron fue precisamente por qué es necesaria una antología de terror en Chile. Eh, o sea... Es más que necesaria una antología de terror en Chile. Hay varias antologías de terror en Chile, pero también eh, eh, yo creo que también hay que hacerse cargo de la, de la forma en que también los miedos colectivos o individuales son materializados también hoy en día. Entonces yo creo que el, el legado del monstruo es también eso, es, una, es un abanico ¿cierto? de diferentes visiones en, ton, en torno a los miedos colectivos que existen, latinoamericanos, españoles, en fin. Y también hay muchos relatos que se inspiraron también en, en el cine y no necesariamente en la, en la figura seminal de, de la obra de Shelley. Claro. Quería eh, tomar justamente lo que tú acabas de decir para preguntarle a Lucio algo relacionado con eso. La, la idea de lo fragmentado, Lucio, es eh, bien interesante. Tú lo mencionabas también en, en relación a la película Trauma y, y, y a Isabela también nos da alguna pauta. Eh, porque finalmente la historia de Chile es una historia fragmentada, es una historia que tiene que está hoy día, para todos los que vivimos o logramos estar y crecimos en, en dictadura, es una historia que está coartada, que está hecha de retazos, de retazos de lo que te cuenta, de lo que te muestran los medios, de, de distintas visiones, visiones de, de, de distintas eh, perspectivas ideológicas, etcétera, etcétera. Eh, a la hora de traducir esos retazos, tú dijiste una cosa que me parece muy relevante, y es que efectivamente el cine... Primero, siempre es un, el cine siempre es político desde cierto punto de vista. Tiene, tiene esa, esa mixtura tan rara de ser medio de comunicación, industria cultural, arte, eh, tremendamente creativo, propuesta, postulado, etcétera, etcétera. Eh, la literatura también tiene un poco, un poco de eso, muy fuertemente. Cuando tú desarrollas tus, tus obras y desarrollas Trauma, ¿tienes estas cosas en perspectiva...? Eh, porque evidentemente, por lo que te estamos escuchando, hay una propuesta, hay una idea de, de estos retazos. ¿Cómo te llega es, 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 esta fragmentación de la historia de Chile también a la hora de exponerte creativamente? Eh, bueno, en mi caso, yo antes leía mucho historia universal de Chile, era una, era, me fascinaba desde, desde chico. Yo crecí en, siempre cuento esto, pero yo, es relevante para la formación que se me dio. Bueno, yo crecí en Aicé, en Coyhaique, y en la época final del 80 que no había televisión, pues para que se hagan una idea, llegaba a TVN y encontraba, bueno, los Venegas. Yo siempre cuento, cuento eso porque es como el ejemplo del, de, la, de la orfandad audiovisual que uno estaba. Y leía mucho, y yo en mis ratos libres leía la Biblia, por ejemplo. Y la Biblia encontraba los momentos más terroríficos que podía leer un niño. Y empecé a leer mucha literatura en esa época, y especialmente la historia de Chile. Se estaba acabando la dictadura numéricamente, lo sabemos que se extendió para siempre, pero el asunto de la historia siempre me atrajo. Y a medida que me empecé a dedicar a esta profesión... Eh, siempre tuve como ganas de integrar el género, del horror, el fantástico dentro de contextos reales. Eh, yo admiro muchas, algunas películas que, como El Espinazo del Diablo, El venida del Fauna, que son películas de género, pero situadas en contexto socio, político, histórico. Y político, claro. Y eso para mí era súper atractivo y era un desafío. En el fondo yo, cuando con, con el equipo nos planteamos desde el guión, desde, desde todo, o sea, como, como obra, tenía como misión personal, como desafío profesional, plantear una historia desde, la, desde el histórico hacia el horror. Eh, y como, como bien dices, claro, la historia de Chile está súper fragmentada. Eh, en realidad como la de muchos, o por no decir todos los países latinoamericanos que han demorado, tardado cientos de años en tener una identidad, algunos lo han conseguido, otros no, y creo que Chile es de los que no, todavía no tenemos una identidad clara, ah, todavía nos hemos autoproclamado como conejillos de India de estas cosas, desde experimentos sociales hasta experimentos cinematográficos, o sea, por ejemplo, detallitos como que en Chile se estrene antes que en Estados Unidos para ver algunos números, Chile responde igual que Estados Unidos para los números de asistencia de taquilla. Y así uno te das cuenta eh, cómo las obras creativas tienen que hacerse cargo de, de crear, como visiones, de crear imaginario. Eh, pueden resultar o no, eso el tiempo lo dice, ¿sí? nadie va a saber, eh, nadie va a hacer grandes películas, no sé, si acá en Chile se hace una, lo realizadores hacen una cada cuatro o cinco años, nadie, o sea, no, 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 se, no se agarra a un buen oficio así. Y desde lo creativo, desde lo artístico, eh, uno tiene que hacerse cargo de, vuelvo de nuevo, crear imaginario, crear visiones, hacerse cargo de algunas cosas tomar otras que estén en la nebulosa o simplemente plantearse el desafío creativo. Y en especial en un país como Chile. Uno lo conversaba con Jesús la otra vez, Chile es muy rico en literatura fantástica, incluso de horror, pero el cine de horror lleva poco, 20 años, y, y cada vez se están haciendo menos películas, lo que es súper recontra lamentable, o sea... El género que probablemente más ha crecido a nivel mundial. Eh, ya antes era como una cuestión de nicho, películas de clase B, pero ahora Ya tenemos actores clase A yendo a esas películas de terror, de fantasía. Eh, probablemente, y esto lo digo muy responsablemente, el cine de género es el que ha aportado más cosas técnicas de avance innovaciones al, al cine actualmente. Y uno lo ve en las series de televisión. Y uno lo ve en cosas como Netflix, eh, la sede de HBO, las que está haciendo Amazon ahora. Y la mayoría de innovaciones vienen desde el terror, vienen desde el fantástico. O desde el género en general, que compone thriller y otros más fantasía Y ahí cuando pienso en eh, lo pobre de lo que se está haciendo en Chile. Y no me refiero a calidad, sino a la cantidad. Eh, calculaba que en los últimos 3 4 años han estrenado 2 o 3 películas locales. Y es nada, o sea, considerando que Argentina en este semestre ya ha estrenado 12 películas de género. Lo que ha hecho Argentina en un semestre es lo que hemos hecho en Chile en cuatro años. Y, y es preocupante, porque si hay algo que tiene el cine fantástico, el cine de terror, es que permite contar muchas más cosas. Permisa, permite hacerse cargo de contextos históricos, sociales, para contar otras historias, para contar subhistorias dentro de esa historia. Y eso es lo lindo que tiene. Por eso es que nos hemos hecho cargo, digamos, con fuerza de la oportunidad, oportunidad que tenemos de esto, la hemos aprovechado para eso, para contar con fuerza, con mucha pasión la historia, porque suena triste esto, pero uno nunca sabe después de esa película en cuántos años más va a ser la próxima, porque no hay, no hay apoyo estatal, ustedes saben, o sea, más allá de lo del Banco Estado. Eh, Estamos totalmente, los que hacemos Fantástico Terror, estamos totalmente huérfanos well en los fondos audiovisuales. Tú puedes postular, pero las posibilidades de una película de terror se en un fondo son, son nulas. ¿no? La verdad son nulas. Y al final uno tiene que sacrificar un montón de cosas, termina autogestionando y demandando un montón de años los proyectos. Y como todo proyecto, hay, de repente uno, hay tendencia a nivel mundial. Hubo dos o tres años que estaban de moda las películas de bruja, ahora van a volver los slasher y así. Y de repente en ese tiempo desarrollando el proyecto pasa de moda tu tema y, y fue. Por eso es que las oportunidades que se tienen, especialmente de tomar eh, contexto histórico dentro, dentro de un tema de una obra, hay que aprovecharla, hay que hacerse cargo de más temas y como, como digo siempre, no hay que preocuparse tanto de, de cuántos tickets van a cortar en Chile, que igual van a ser pocos y eso es irrelevante, sino preocuparse de, de la obra que deseas hacer y con la mayor fuerza que la que le buena, buena, buena idea. Me, me gusta mucho la, la, la postura. Isabela, quería aprovechar un poco a raíz de lo que plantea Lucio qué, qué pasa con, con la industria y qué pasa también con el tema de los efectos especiales. Hoy día eh, es bien interesante el fenómeno cinematográfico porque el cine nace como una búsqueda medio científica para rescatar y grabar figuras de movimiento ahí en 1895, después establece esta, esta mirada como un poquito como de feria, eh, casi como que uno se subiera a la montaña rusa, veía película y la gente salía gritando porque llegaba el tren a la estación. Y hoy día tenemos una especie de, de, de revisitar eso. Mucha gente va al cine más que, como bien destacaba Lucio, más que a sentir emociones, reflexionar, asustarse, asquearse incluso, retirarse del cine, tener, va al cine a subirse a un, a un juego de feria, o sea, a que te tiren agüita, a que veas a los no peces de colores alrededor tuyo. Va. Pero por otro lado, el efecto especial es tan necesario. ¿Qué te pasa hoy día con la industria y el efecto especial desde estas dos perspectivas? ¿Desde, desde el apoyar el relato o desde el sostener solamente, sostenerse en sí mismo sin que sea tan necesario el relato? Eh, bueno, eh, visualmente apoya absolutamente lo que es un guión. Pero los efectos especiales, los efectos especiales en Chile eh, están en pañales, prácticamente, porque lamentablemente en ese aspecto falta el dinero. El material es muy caro, no todo el mundo va a pagar lo que uno cobra por esa, ese trabajo, porque el trabajo lo puedes ver quizás cinco segundos en, en pantalla. Pero para llevar a ese a lo, a lo que ves tuvo que haber pasado un proceso de una una dos semanas o un mes para poder preparar por ejemplo una fractura. Entonces ese trabajo es lo que la gente no ve y no quiere pagar porque dice oye pero si esto lo voy a montar un poquito sí pero yo tengo que hacer una escultura antes de eso sacar un molde esperar que seque moldear de nuevo sacar el material eh, pintar a mano y que quede lo más eh, real y orgánico posible, si no, no se va a ver bien en cámara. Entonces, ese trabajo, como es tan caro, una cosa por tiempo, otra por el material, no lo quieren pagar y por eso esa industria está eh, detenida en Chile. Es, yo creo que va por ahí más la cosa. Un... Sin embargo, me da la sensación de que igual se están generando. Productos todavía, o sea, se están trabajando Los poco. Generalmente son de Estados Unidos. Acá yeah. no hay. Lo, aquí con suerte está el látex y no da muy buenos resultados con lo que es cámaras 4K, por ejemplo, las cámaras que trabaja la Chugún, esas cosas. Ya no, no, no se ve bien ahí. Perfecto. Según la fotografía que quieran mostrar, tiene que ser, por ejemplo, la silicona. Ya. Yeah. Y ese material acá en Chile. Un litro vale como 45 mil pesos y un litro no sirve mucho, entonces mucha gente no lo quiere pagar y prefiere optar por hacer algo simple o digital, que a veces o digital se ve muy falso. Sí, eh, en mi opinión personal sí. Sí, en... entonces está muy bajo el nivel el todavía. Momento, sí. Con trauma hicimos esfuerzos en cuanto al material. Pero, pero todo, se, logró se logró el objetivo. Sí, se logró, se logró el objetivo con crece. Sí. sí quedó muy bueno muy muy bien creo yo que estuvo muy bien yo lo he visto dos veces porque una tercera sinceramente yo no la aguanto claro estar en rodaje <laughs> es diferente a poder ver toda no claro la uno cuando ve la, claro uno ve la película el término es eh, ves que, el horror digamos sí, ves el trauma ahí, sí, completo. y completo uno ya siente el sufrimiento de las chicas que están ahí claro. uno siente eso al momento de ver la película pero al momento que está en rodaje estamos todos muertos de la risa tirando la talla no no es, nadie está sufriendo. Cacha, me quebraron la mandíbula. Sí. Así como, hasta reírse. Así como, Oye, soy oh, muy loco, tengo muy el, loco. el brazo colgando. <laughs> Lucio, dale. De hecho, la tarea que hacen artistas como la Isabela son titánicas. Porque sí, ella hace sola un trabajo que en cualquier país, industria desarrollada lo hacen por lo bajo 5, 6, 7 personas. Eh, y al final, eh, la. la, la, la y acá esto suena a pelambre, pero sí, sí lo es. Acá tiene que ver con un poquito la, lo mal cortado que está el chancho. El chancho el... está mal pelado, dígalo. Eh, porque yo me he fijado, eh, y esto es una mala herencia de la televisión. De, de hecho, lo he convertí con un amigo especialista en BFF que acaba de llegar ahí. Que, que vi hace poco, por casualidad, un, una planilla de presupuesto de una película, una comedia X. Y me llama la atención que 6-7 días de jornada de un, del rostro valía más que todo el VFX. Y esas son malas prácticas de la televisión que se han llevado al cine: que el rostro va a llevar gente a la sala y eso es falso. Eso es ¿no? mentira, es verdad. Es una gran mentira que hay. cuando se valoriza realmente eh, a todos los artistas que técnicamente componen la película visualmente, como maquillaje, VFX, fotografía, empezamos a avanzar técnicamente. ¿Las películas chilenas han sido exitosas? Sí, eh, en el último tiempo, pero son las de los mismos estudios. si ser la misma fábula, esquilafa, no son más. Y porque tienen muchos, tienen recursos que no, no los tiene el resto. Por eso, que en el fondo, hay que avanzar en muchos aspectos. Y más allá que de pelambre, es una crítica constructiva que se debe mejorar, eh, desligarse un poquito de la televisión eh, para, para los tratamientos, para ver cómo se trabaja, porque los talentos en Chile están. Hay excelentes maquilladores como Isabela, eh, excelente gente de VFX, 3D, pero necesitan tiempo todavía. He eh, aprendido harto de VFX y 3D el último tiempo y me he dado cuenta cómo como se mira en Mena esa tarea. O sea, llegan, que, voy a robar una conversación que tuve con un amigo, que, claro, llegan a negociar, por ejemplo, 40 planos de una película y después cierran el montaje y van 120. Y quieren pagarle lo mismo que se negoció 40, cuando 120 da el triple de pega. En el fondo, cada uh, jefatura de producción tiene que valorizar los lo trabajos de la gente y, y darle la real importancia que tienen, que eso constituye y construye la película. No llevar al rostro que es tan horrible y, y creen que eso va a llevar a 100.000 personas, porque eso no va a pasar. Bueno, tienes un punto ahí. ¿eh? Eh, es bien sorprendente porque tiene que ver con la industria chilena, además. eso. En, en otros países donde la industria cinematográfica es mucho más avanzada, los actores, eh, rostros televisivos o lo que sea, siguen haciendo audiciones, se someten a rechazos, cosa que aquí en Chile, como, ¿cómo voy a audicionar yo si soy una persona X, Y o Z? Eh, tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar pasar una pregunta que tú mencionabas hace un rato, Jesús. El, el monstruo. El monstruo está vivo en, en, nuestra, en nuestras creencias, está vivo en nuestra cultura, está vivo... ¿De qué manera el monstruo se ha instalado en la historia de, de Chile, digamos? Eh, bueno, es una pregunta muy compleja y, y polémica también, pero eh, si, si nos centramos en la novela de Mary Shelley, el monstruo no desaparece, todo lo contrario. El monstruo, cierto, después del final, no voy a spoilear para los que no han leído todavía la novela, pero el monstruo queda vivo. Entonces, en el fondo, es una metáfora también de la trascendencia del monstruo. Ese final es muy bello, porque es la idea del monstruo, cierto, que se va en el horizonte, en, a través de los hielos, cierto, desaparece, pero es el monstruo que no desaparece tampoco de nuestras conciencias, no desaparece tampoco de, nuestra, de nuestras creencias. Eh, y en el caso de las figuras monstruosas, yo creo que lo, lo monstruoso hoy en día adquiere diferentes formas dependiendo de, lo, de los contextos socioculturales, de los discursos políticos, de las diferentes realidades que se nos presentan hoy en día. Porque también hablar de fantástico, hablar de terror, hoy en día es complejo, porque finalmente lo fantástico es aquello que transgrede la realidad, pero finalmente, ¿qué es, ¿cuál es la realidad con la que nos casamos? La que nos dicen los medios de comunicación masivos, lo que nos dice la política. Lo que nos dice la ciencia. Entonces, finalmente, el, el tema muy complejo. Particularmente en Chile, yo creo que y es algo que de cierta forma in, intenté también eh, desarrollar en, en, el cuento que, en mi cuento que está también en el libro. Eh, ¿A quién le tememos los chilenos? Siempre de, en, en charla o, o a mis estudiantes cuando me preguntan a quién le temen los chilenos. Yo creo que los chilenos le tememos a recordar. Hay una memoria que está fracturada, sin duda. Y esa memoria todavía no se ha, no se ha hecho patente. Y son muy pocas las obras que, de terror. Porque yo creo que el terror se genera, en, el terror ficcional y estético, se genera en gran medida por la extrapolación de, este, de estos miedos. Creo que en Chile hace falta hacerse cargo de esta memoria fracturada. Porque es el monstruo de Frankenstein nuestra memoria finalmente. Son pedazos, son fragmentos. No hay nada claro hoy en día. Y yo creo que de alguna manera ahí se materializa. O sea, claramente la figura monstruosa, por ejemplo, si pensamos en la industria norteamericana, en la gran industria norteamericana que en el fondo ha monopolizado y globalizado todos nuestros miedos, yo también creo que de cierta forma nuestros miedos son un poco, eh, los sacamos de, de, de esa industria, no, no podemos pensar... Por ejemplo, desde la industria cinematográfica, obviamente ustedes saben más al respecto, esto es más bien intuitivo, pero después de la caída de las Torres Gemelas, la configuración del terror no es lo mismo, y eso lo vemos también en, el, en las producciones cinematográficas. Por muy comercial que sea una película, de todas maneras, ¿cierto?, el terror genera... Precisamente esa tensión. Y yo creo que en el, en el libro, en El legado del monstruo y, y en otras antologías o en otras obras, el mismo Stephen King, ¿cierto?, constantemente nos está recordando a quién le tememos colectivamente, particularmente los norteamericanos, ¿cierto?, pero ese it, ¿cierto?, esa criatura, ese payaso que toma diferentes formas en la… Eh, a las diferentes formas que adquiere ese monstruo tan interesante son los traumas de cada uno y juntos son un miedo colectivo y yo creo que hoy en día en Chile hace falta hacernos cargo de ese monstruo y por eso cuando me pregunta por qué es necesaria una antología de terror en Chile claro que es necesaria por lo mismo porque nosotros cierto por lo menos la cultura chilena desde mi perspectiva cierto se funda a través del miedo en gran parte eso para cerrar, Lucio, ¿somos una sociedad con miedo? Eh, sí, sí, se, se tiene mucho miedo, eh, se tiene bastante tristeza también, eh, mucha soledad, pero también eh, el chileno creo que tiene también una capacidad para sobrevivir. La capacidad que tiene para sobreponerse a la tragedia, a la pobreza, también demuestra un espíritu muy positivo. Quizás eh, el mismo capitalismo es lo que lo ha inundado, lo ha invadido la mente de que es más triste de lo que es. Eh, porque lo que veo, en, especialmente en regiones, en pueblos más pequeños, eh, son sociedades más felices, más unidas, manteniendo el concepto de barrio y un montón de cosas así. El, el, yo soy de la idea de, de eso, de rescatar un poquito lo que se ve en los pequeños pueblos, en las sociedades pequeñas, las que mantienen el espíritu del barrio y trasladarlo a las grandes ciudades que están cada vez más competitivas, más agresivas más violentas y en especial más egoístas eh, al final una sociedad egoísta no avanza y, y en contexto histórico también, si la aunque, suena, aunque es un cliché de que si no se mira el pasado se van a cometer de nuevo los errores, efectivamente pasa. Eh, o sea, para mí es aberrante que haya un candidato que obtenga 7% como casi. O sea, es una cosa que da vergüenza. Y si probablemente tenga más porcentaje. O sea, no, no tiene razón ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas se atacan. Y, y aunque suene agresivo, se las destruye. Porque no hay concesión a ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas son las que traen infelicidad a una sociedad. Y la idea es que las sociedades civiles avancen. El, el arte visibiliza estas problemáticas de manera metafórica y a veces de manera bastante concreta. Isabela, para cerrar, tú hiciste una mención a un crimen horroroso que puso en la palestra el tema del género. Hablaste de Navila Rifo. Eh, y por lo mismo, quiero, quiero eh, cerrar con saber. ¿Qué tan complejo es para una mujer establecerse en el mundo de los efectos especiales y también eh, en el mundo del cine, que probablemente, dadas las características de nuestro país, debe estar masculinizado? Láncese nomás, aquí la vamos a, la vamos a apañar. Bueno, principalmente es, uno siente como que no confían en ti hasta que ven tu trabajo real. Eso molesta un poco. Como que dudan de ti por ser mujer o porque te maquillaste un poco más o no sé, pero hey, mi pega, mi pega y ahí está y vela y si te gusta bien, si no, no sé qué más puedo ofrecerte. No he visto como una mayor competencia en Chile porque creo que muchas no se atreven a hacerlo por miedo a que quizás no les va a salir o que no va a quedar bien. Y me gustaría que fuera, que, que la gente que está en mi área se atreva más que diga que sí y que cobre lo que tenga que cobrar también porque si no a todos nos meten el mismo problema de que oye, no nos vamos a valorizar, no nos vamos a dar el valor de nosotros mismos en cobrar nuestro trabajo, en darle el valor real, porque esto no sé, en Colombia por ejemplo la industria de NFX está bien, bien hecha, en Argentina también y ellos cobran lo que tienen que cobrar y, y hacen un buen trabajo y lo hacen bien, acá en Chile noto que no están así y además el miedo de querer mostrar lo que haces. No sé, sea, a mí yo creo que mucho, que la gente que ha visto mi, mi red social piensa que soy un poco oscura o que no sé, que estoy súper loca porque posteo de cantidad de cosas de mi trabajo. Mi, mi página es solamente una vitrina para que vean mi trabajo. Pero muchos no lo hacen por lo mismo, yo creo. Por el qué dirán, por el miedo a que me va a salir mal y si no soy tan buena, atrévete y ya. Eso es todo. Creo que en efectos especiales, por eso también es un ítem por el cual estamos en pañales todavía. Porque mucha gente le gusta, pero no se atreve oh. a hacerlo. Y justamente, eh, Lucio, Isabela, Jesús hablaban de la importancia que es eh, apoyar el arte, apoyar el cine, apoyar la literatura. Y eso, muchachos, aunque ustedes no lo crean, depende de ustedes. Depende 100% de ustedes. Los realizadores están, los diseñadores, los creativos, los escritores, antologadores, todo está. Pero si ustedes no consumen, si ustedes no son más críticos, si ustedes no desarrollan, eso se va a diluir y vamos a perder instancias bastante importantes para la creación de la identidad de nuestro país, como bien decía Lucio. Y por otro lado, además en octubre vamos a tener este festival, que es el segundo año que se realiza y que en lo particular a mí me enorgullece muchísimo poder ser parte de él, porque de verdad va a estar increíble, se van a presentar corto, es un festival van a ver obras de teatro, arte, música y todo vinculado al cine fantástico y de terror. Un nuevo aplauso para ellos y un millón de gracias a ustedes por habernos acompañado. Chao.